Hoy en la presentación del libro de Leticia Sánchez Encalada y agradezco su invitación para comentarlo. Quiero felicitarla por haber reunido los esfuerzos de nuestros colegas y quiero felicitar también a todos y cada uno de los autores que participaron en esta obra intelectual, porque sé que no es una tarea fácil hacer coincidir diversas visiones sobre un tema. Sin embargo, el libro de El Servicio Social en la formación de los estudiantes de psicología es una muestra del enorme compromiso que los profesores tienen con la carrera, con la formación académica de los estudiantes y con la UNAM. Nos lleva de la mano para conocer los diferentes quehaceres de los psicólogos, así como sus áreas de intervención, los retos para abrir nuevos espacios de desarrollo profesional a partir de la experiencia que dejan los alumnos la realización del servicio social. Es un libro que puedo recomendar porque estoy segura que va a ser de gran utilidad tanto para el desarrollo de las actividades académicas como administrativas de la carrera de las diferentes carreras de la UNAM y de otras universidades. Muchas gracias y nuevamente felicidades a Leticia Sánchez y a todos los autores. Con gusto me di a la tarea de leer el libro y percatarme de que una de mis preocupaciones era de que el lenguaje que desde mi muy personal punto de vista en el que debiera estar escrito, no lo iba a entender de primera instancia, como también hay otros lenguajes, el lenguaje sociológico, el lenguaje filosófico que de por sí me costaba trabajo, pero con gran agrado me di cuenta de que este libro está escrito en un discurso claro, concreto, muy amigable, de tal manera que los estudiantes que lo lean les va a quedar muy muy claro cuáles son las opciones más adecuadas que se ajusten a sus expectativas que ellos estén persiguiendo. Conocer qué es el servicio social, cuáles son sus principales lineamientos, y la otra es que les permiten adquirir las competencias, las habilidades, las destrezas que les hacen más fácil y satisfactoria esta actividad de su etapa de formación. Por lo tanto, yo también me sumo a la felicitación muy personal a todos esos académicos y también a las demás instancias que hacen o que hicieron posible el nacimiento de la presente obra. A partir de entonces hemos llevado proyectos en PAPIME, y este es el resultado del último, y se han publicado otros dos textos más, pero en este sentido la inquietud era dar a conocer a través de la atención personalizada con los estudiantes en dónde pueden aterrizar su profesión. Es decir, que en las tutorías se pretende trabajar el desarrollo académico, pero también el desarrollo personal y el profesional. ¿Qué implica esto? Que nosotros, es nuestra responsabilidad como docentes y como tutores de los estudiantes, brindarles la información que les permita qué es lo que van a hacer cuando ellos ya egresen, cuando ellos ya sean profesionistas. Y por otro lado, también dar a conocer lo que hacemos en nuestra escuela, porque muchas veces existen proyectos muy interesantes, como también los que se han comentado aquí, y que no los conocemos porque no se hace la difusión, a veces por falta de los recursos. Gracias a los apoyos del PAPIME, nos ha permitido preparar estos materiales que han permitido también a la vez a los maestros dar a conocer sus experiencias profesionales, que como ya lo dijeron nuestros compañeros, es algo muy importante porque va a facilitar al estudiante saber lo que puede hacer en su vida profesional y a la vez a los problemas que nos vamos a enfrentar, porque precisamente el servicio social permite debe dar una solución a las necesidades del contexto. Que la universidad misma está abriendo espacios para que los profesores y las profesoras hagamos labor de investigación e incorporemos y demos voz a muchos de los procesos que en las prácticas quedan ahí como prácticas, ¿no? Pero yo sé que las prácticas son vivas y en el caso del servicio social yo no puedo visualizarlo si no es como una práctica viva donde
los estudiantes comparten y viven una serie de experiencias, ya no desde el aula misma, sino desde el aula montada en el consultorio, tratando con los papás, con los niños, en los ámbitos educativos, en los hospitales, en las comunidades sociales. Ser psicólogo y asumir la práctica del servicio social como tal es una invitación para entrar a la diversidad del campo profesional como tal. Ahí es donde nos vamos formando como psicólogos y como psicólogas. Y el que los productos o las voces de esas prácticas conjuntas queden plasmadas en un texto, eso es sumamente rico. Un libro con un, como decía el maestro Santillán, con un lenguaje muy claro, que no pierde tampoco rigor científico, y oír los comentarios de los demás es un trabajo importante con los que cuenta la comunidad de aquí de Iztacala y en general los alumnos para insertarse en lo que va a ser su servicio social, donde van a poner a prueba sus habilidades y competencias adquiridas a lo largo de la formación a la carrera. Y no solo eso, también estar directamente ya en el campo laboral, aunque sea el servicio social, sin remuneración, se están enfrentando a lo que es la realidad y cómo la van a enfrentar en el campo laboral. Harto difícil en estos tiempos. Pero yo sí felicito mucho a la coordinadora, a la maestra Sánchez Escalada, a todos los autores, por haber trabajado en este proyecto, porque le da un ofrecimiento a los alumnos de dónde pueden hacer su servicio social. Además es muy loable ese trabajo, porque es también con el servicio social, conociendo a los alumnos cuáles son sus intereses y habilidades, saben a qué áreas o en qué sector de instituciones pueden desarrollarlo, y es una manera de devolver también a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado para nuestra formación profesional. Aquí nosotros hemos trabajado en PAPIME dando algunos cursos, algunos talleres, sobre todo con la gente que tiene más experiencia y que ha venido publicando. Eso nos ha dado como resultado que el número de proyectos aceptados se ha incrementado notablemente. La Secretaría Académica y el departamento a cargo del doctor Santillán han realizado todos estos esfuerzos y tenemos más de 20 proyectos aprobados en esta ocasión, más los proyectos que ya se venían trabajando anteriormente. La verdad es que esto no quiere decir más que en Iztacala nos preocupa, pero también nos ocupa el trabajar con este tipo de documentos que van a servir para nuestros alumnos. Eso es el objetivo fundamental. ¿Qué vemos también en este libro? Pues vemos plasmadas las competencias en psicología. Vemos plasmadas cuáles son todas esas habilidades que se pueden desarrollar hacia nuestros alumnos, que se pueden dar hacia nuestros alumnos. Cómo pueden desarrollarse la psicología clínica, cómo pueden desarrollarse programas hacia la comunidad propiamente y la aplicabilidad que tienen estos conocimientos. A fin de cuentas, todos enfocados hacia el mercado laboral. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahorita y qué es lo que venimos haciendo en toda la facultad, en las diferentes disciplinas? Que realmente veamos hacia dónde van nuestros egresados y que le demos certidumbre a ellos. Entonces, este es lo valioso que tiene este documento. La verdad es que...